Precisamente queríamos conocer en cuanto al tema situación de las campañas que se vienen, pero la noticia también es algo muy importante que tiene que ver con lo que por ahí ocurre con el tema dengue, ¿no? Sabido que en la región hay muchos casos y que por ahí queremos saber en nuestra ciudad cómo estamos. En realidad nosotros desde el hospital lo que estamos manejando, bueno, fue el caso este autóctono que se dio la semana pasada, que por suerte estamos bien. Han sido pacientes que no han tenido muchas complicaciones. Después hubo también otros casos importados. De hecho, ayer se confirmó uno de una persona que se contagió en Santa Fe, que está cursando el aislamiento acá en el hospital, también está estable. Y estamos reforzando las medidas de prevención en todos lados, explicándole a la gente que tiene que vaciar todo lo que junte agua, todos los lugares posibles, que junte basura, limpiar, cambiar el agua de los perros, sí, digamos, cada 3 días y cepillar para que no queden pegadas las larvas en los tarros, ponerse mucho repelente y renovarlo cada 2 horas y cortar los yuyos, desmalezar, ver el tema de los terrenos, que por ahí hay terrenos baldíos que tienen dueños y que están con los yuyos altos. Así que bueno, esas medidas de seguridad que son mucho, mucho más efectivas que lo que se puede hacer en cuanto a fumigación. Exacto. Hablamos de, bueno, en este caso, por lo que se tiene aquí del hospital, estábamos hablando de un caso que se había mencionado. ¿Se ha dado otro caso? ¿Autóctono? Sí. No. No, como le digo, el caso que dio positivo ayer, exacto, es un señor que viene de Santa bien, Fe. Bien, que es lo que se denominan importados. Sí. En cuanto al tema campañas, doctora, ¿qué es lo que se viene? Sí, bueno, nosotros hoy en este mes, que es el mes de la mujer, para ponernos un poco a tono esta semana también con las actividades que se están dando en el resto de las áreas municipales, nosotros estamos, el doctor de la Colina, que es un ginecobstetra, nos va a dar esta tarde en el Teatrillo Municipal a las 19 horas y están todos invitados, una actividad por supuesto sin costo y que va a ser certificada. Vamos a certificar la asistencia de una charla de cáncer de cuello de útero. Vamos a hablar un poquito y también sacarnos las dudas por ahí para que sea un poco participativa. Esto va a ser hoy a la tarde a las 19 horas en el Teatrillo. Y después, en el día sábado, que ya hoy cierran las inscripciones, estuvimos inscribiendo todo el mes de febrero, digamos, estos días de marzo, para lo que es reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios, que va a estar dado, lo van a estar dando los bomberos, los chicos lo van a estar dando también en el Teatrillo. El sábado es una actividad de 3 horas que va de 10 a 1 de la tarde con un break ahí en intermedio, en donde pretendemos, porque hay muchos inscriptos, pero pretendemos que sea una actividad teórico-práctica para aquellos que les interese participar. Va a haber los muñecos, los simuladores, así que bueno, eso es lo que estamos promoviendo nosotros para estos primeros días de marzo. Y bueno, y seguir con lo que es toda la campaña de prevención de esta infección que es el dengue. Es una campaña que por ahí tiene algo, uno dice, se produce por ahí que la gente no comenta o dice que no hay campañas contra el mosquito, no es fácil. Yo lo planteo de ese lado, porque las campañas están. Lo que pasa es que contra el mosquito, y estamos viendo casos en localidades que realmente son muy altos y más allá de las prevenciones sí, que se tienen, ¿no? Lo que pasa es que en realidad la gente piensa que la solución es la fumigación. Y la fumigación está demostrado que baja solamente el 20 o 30% de la cantidad de mosquitos. Entonces, en realidad, más allá de las medidas generales, el cuidarse y el entender que es una enfermedad que no tiene alta mortalidad, porque no estamos hablando de que hubo muchas muertes. De todos los casos que hay en la Argentina, que son muchos, estamos hablando de miles, ha habido 2 muertos hasta ahora denunciados. Sí. O sea, lo que tiene es alta morbilidad, porque obviamente la persona que está afectada primero cursa por una enfermedad que es muy sintomática, porque tiene fiebre, porque le duele todo, la pasa mal. Después muchas de esas personas terminan internadas porque baja las plaquetas, porque tiene afectación de diferentes órganos, y la recuperación es una enfermedad que lleva 10 días de proceso.
Entonces, la morbilidad, la inasistencia al trabajo, a la escuela, el pasarla mal, digamos, en la casa y sobre todo, bueno, los grupos de riesgo que siempre son los niños, los inmunosuprimidos, los viejitos, tienen una alta morbilidad, pero hay que no asustarse, hay que actuar sobre eso, que creo que se está haciendo, la gente está tomando conciencia. Para la población que tenemos y el movimiento que tiene esta ciudad, la realidad es que no hemos tenido muchos casos. Ha habido sospechas, muchos de esos casos han resultado negativos. Nos han informado muchos negativos, gracias a Dios, desde el ministerio. Así que, por supuesto que siempre es advertir si usted tiene fiebre, una fiebre de 38 o 40 grados, que no le baja, que le duelen los ojos, que tiene dolor muscular, como si nos estuviéramos por engripar, decimos nosotros, concurrir, porque nosotros sí o sí le vamos a dar el tratamiento como si fuera dengue y además vamos a hacer la denuncia epidemiológica, le vamos a tomar muestra de sangre y le vamos a hacer un seguimiento. Pero muchos de esos casos resultan ser negativos. Así que transmitir tranquilidad, estar al tanto de que se están tomando las medidas necesarias y bueno, y cuidarnos desde la casa. Exacto, sí, digo, porque las campañas están, la ejecución es también dentro de la propia casa, la familia. De la casa y la responsabilidad de decir, mira, tengo un terreno allá. Exacto. Están los yuyos a un metro. Bueno, tener conciencia de que ese lugar es un criadero de mosquito macho y que además es un juntadero de basura en donde en una tapita de gaseosa con agua hay larvas. Y en donde tenemos que ser solidarios también con los vecinos de ese lugar, porque la MURI no va a dar abasto para solucionar los yuyos de toda la ciudad, es algo lógico. Exacto. Doctora, como siempre, el enorme agradecimiento y quedamos como muchas medio gracias. A entera disposición de ustedes. Gracias a ustedes y los esperamos a todos a participar de la actividad hoy a las 19 horas en el Teatrillo con el Doctor de la Colina para hombres y mujeres, porque hay que interiorizarnos todos. Exacto. Y bueno, para el curso de RCP, de cualquier forma de RCP, ya estamos cerrando las inscripciones hoy al mediodía y se va a repetir durante el año la actividad porque tenemos más de 100 inscritos, así que va a ser un éxito. Muy bien, y cerramos, por supuesto, diciéndole feliz mes de la mujer. Muchas gracias y a todas las chicas que nos están viendo. Gracias, Fernando.